Yeah. Daniel, ¿se te oye? Speak loud and clearly. Hoy modo zen. Se te oye, Daniel. Vamos allá, venga, recompensicas, vamos, las recompensas buenas. Toma, ST2, venga, más planos. Hoy, modo zen. Hoy va a ser todo diversión, paz y amor. Voy a repartir amor entre mis enemigos. Nada de odio, nada de hate, nada de insultos. Hoy, totalmente amorosos. Para ello, necesitaremos tanques divertidos. Como el Leo. Así que, venga, vamos a hacer 7 impactos críticos en una batalla. Ni de coña. Venga, deme usted una misión nueva. Y vamos para allá. Porque hay gente que luego me dice que me enfado mucho en los streams. Nani, está guay que te enfadases menos. Y tenéis razón. Hostia, que hay créditos. ¿Y si pasamos? Pasamos del zen y empezamos a escupir bilis por la boca con tan. No. Vamos a empezar con. Venga, vamos a jugar tanques. Tanques premiums. A ganar un poco de dinericos, ¿no? Vamos a aprovechar que el fantástico clan en el que estoy ha puesto recompensas de créditos. Para intentar ganar aún más cucas. A ver cómo lo hacemos esto. Vale. ¿Cuál es mi plan? Estamos jugando contra tier 8. El equipo enemigo va a ser malo y va a pushar esta zona de aquí. Da la sensación que no, pero podemos esperar. ¿Lo que tienen ellos de ligero? ¿Puedo llegar ahí rusheando? Tengo bastante camuflaje, ¿no? Este tanque es bastante stealthy. Vamos a intentar cruzar por ahí. Aunque no tenemos mucho, mucho soporte detrás nuestro. Pero bueno. Vale. Y sobre todo, sobre todico, vamos a poner reservas personales. Vamos a poner estas, estas y estas que nos sobran. Ese char MLE está haciendo una jugada que no mola nada, pero bueno. ¡Para ti, para siempre! ¡Para usted, para siempre! Curioso. Vaya F gorda, ¿no? Esta gente aquí. Un Lucky.
Está teniendo una suerte bárbara este señor, ¿eh? Pero bueno. Estoy gastándome los dineros. Ahí va mi fa seguro. Miguel Ángel, hola, buenas. Ah, te leo. Buenas tardes. Oh, se pira, ¿no? Sí. Maverick abandona el combate. Doble. Está usted muertísimo, señor. Curioso el proyecto este. ¿Cómo está, Miguel Ángel, Borico? Venga, va, llevamos dos tiros. Lo que pasa es que hemos gastado mucho, mucho, mucho oro. Así que a lo mejor no estamos, lo que se dice bien en esta partida, para hacer oro. Para hacer créditos, perdón. Afortunadamente la vamos a ganar la partida. Ese Burras abandona el combate. Como Maverick. Maverick abandona el combate, señor. No, vi, 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 vi. Fantástico. Ese Burras que está por ahí. Ese Burras que está literalmente. Bueno, no podemos saberlo, ¿no? Pero está en alguno de esos arbustos. Está por aquí el Burras. GG's. Venga, señor fase 1. O usted, que tiene. Está a tope de vida. Pushe a esta gente y llévese el asistido. Lo tiene fácil. Le están disparando. Ah, el proyecto y el burras, qué cagaicos, ¿eh? Vamos a ganar la partida, pero. Mira, vamos a hacer una cosa. Menudo cagaos, tío. Menudos cagaos. Ni siquiera pega dos tiros, ¿sabes? Pega un tiro solo y a ver, y que Dios reparta suerte. Bueno, 2000 de daño no es una gran cosa, pero lo que queremos es dineros, ¿no? Es lo importante. Tenía un tiro ahí, ¿eh? Podría haberle disparado aquí y que. Mira, y no hubiese ido. Bueno, 2000 de daño. ¿Qué serán? ¿100.000 créditos? Tenemos bonos personales y bonos de clan, o sea que. Va a ser bastante dinero. Tengo que hacer dinero porque quiero subir la rama del BZ50, del BZ76. BZ76 es el. BZ75, ¿no? El tier 10. Acordaos que a partir de mañana. Mañana o pasado mañana, no estoy seguro. Nueva rama, nueva cima del árbol. Que son el BZ y el Street Bank. Vale, por 127.000 créditos. Bienvenidos sean.
Welcome. Welcome, créditos. Madre mía, la... ¿Dónde tengo la marca? Un día quise marcar este tanque y está claro que no lo voy a poder hacer en la vida. He llegado a tener 85% y la tengo en 76%. Desastroso. En fin, vamos a ir a hacer dinero. A jugar de chill, porque luego me decís que soy un tryharder y que me enfado mucho. Así que hoy no me voy a enfadar nada. Hoy voy a ir a hacer dineros. Y a jugar tanques felices. Paz y amor. Vale, ¿cuál es mi plan? Estamos en el lado bueno para los pesados, pero malo para los ligeros, ¿no? Este arbusto me parece bastante guapo para los ligeros. Pushear por aquí y venir a este arbusto y pintar a toda la gente que cruza. Pero no lo vamos a poder hacer, así que jugamos contra un Lix y un LC. Que no se nos olvide. Así que, plan. Vamos a intentar ir en medio y autoespotear a esta gente, ¿no? Está claro que el LC tiene más camuflaje que yo. Va a ser difícil de pintar. La cosa es, ¿va a ir en medio el LC? Vamos a ir. Vale, no viene nadie a darme cobertura. O sea que no me puedo volver demasiado loco. Vale, ya viene el IS-6, el SU-100. Vale. Vamos a ver si encontramos aquí algún arbustillo que nos venga bien. Tengo tres tanques AFK en base. Creo que puedo ir bastante agresivo aquí. No me preocupa. A ver. Ahí está. Ok. Ah, oh, buen tiro. LC, buen tiro, LC. Jaja. Mila, hola bro, ¿eres de NA o DU? América, digo, Europa, perdón. Oh. Estoy muerto. Buah, chaval. Más suerte. De Europa. De Europa, Mila, de Europa. Puedo matarme este charioteer, de un tiro, pero creo que merece la pena. Buen rol, colega, buen rol. De 390 saca 410 el cabrón. Lástima que me haya pintado el TVP. Me ha pintado el TVP. Ha sido un error. No debería haber hecho esto. Debería haber jugado mucho más pasivo. Pensaba que el charioteer estaba mucho más expuesto. Y pensaba que pintando a estos dos me podría llevar bastante asistido. En fin, bueno. Nada, ha sido un error por mi parte. No sé si son 2.500 de combinado, si no me equivoco, ¿no? 2.500 de combinado. 2.466 de combinado, que está bastante bien. ¿De dónde eres tú, Mila? Me da la sensación que tú eres de NA. Tengo cuenta en NA, ¿eh? Es la historia la he contado muchas veces. La historia. Cuando yo empecé a jugar. Empecé a jugar. Me hice la cuenta. Y dije, hostia, qué juego más guapo. Y llegué hasta nivel 6. Hasta level 6 llegué. Empecé con el. Creo que llegué al KV1S. O al Churchill. No, al Churchill, perdón. Creo que llegué al Cromwell. Sí. Llegué al Cromwell y dije, hostia, qué juego más guapo. Y le dije a un colega mío, oye, David, vente, juega al Wall of Tanks. Verás qué divertido. Y se creó una cuenta. Y estábamos los dos en juego. Y estábamos los dos conectados un día, una tarde por ahí. Y decía, venga, mira, mi nick es Naniki. Naniki a secas, Naniki. Y me dice, vale,
pero no te encuentro, ¿qué está pasando? Digo, pues no sé, dime tu nick. Mi nick en Gaby es, pues no te encuentro yo tampoco. Me lo estás diciendo mal, no, 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 pum. Y luego descubrí que el problema era que yo tenía una cuenta americana y él tenía una cuenta europea. Así que me tocó hacerme una cuenta nueva. Pero como que soy mongolo, perdón, he dicho que era un stream sin insultos, como que soy un ser despistado, pues le puse... ¿Está pintado? Le puse Naniki 2. Dije, soy Naniki 2. Porque Naniki 1, obviamente, ya está utilizada. Hay un T92 aquí, ¿eh? Vale, te acabo de regalar la partida Bulldog. He jugado mal, pensaba que estaba con el EBR y he tirado para atrás. Digo, uy, qué lento voy. Y luego me da cuenta, uy, que no estoy con el EBR, que estoy con el Burrasque. LOL. Venga, M41 Bulldog. Que solo es un salchichín. Un salchichín y un MTV. Que te han dado cera, ¿eh, colega? Te han dado cera guapa. No sé cómo has entrado en ese arbusto, pero has entrado en el mismo arbusto que yo. Y a ti te han dado una cera guapa, guapa, guapa. Este Saladín, ¿cómo va de DPM? No, tampoco tengo ganas de enfrentarme a un Saladín. Tira para atrás. Sí, hombre. Se la ha jugado un pelín, ¿no? El colega disparándome ahí, pero bueno. ¿Dónde está este salchichín? No, salchichín. Vuelva usted. Opa. ¿Qué ha pasado? Hemos perdido como 16 tanques de golpe. Este salchichín no me pinta, ¿eh? Os digo, ah, sí, me pinta, sí. Yo creo que me está pintando el... Ah, no, el MHTV se ha recolocado. Creo que puedo outplayar a ese salchichín. Creo que puedo venir por aquí. Que no me vea. Ah, mi equipo está perdiendo. Voy a recolocarme. Voy a intentar defender. Estamos perdiendo heavy ahí en la ciudad, pero bueno. ¿Qué equipamiento me recomienda, supongo, para el Tier 8 francés de ruedas? ¿El EBR? ¿Cuál? ¿El Lynx? Tengo un vídeo explicando cómo jugar los EBRs. Ahora te lo paso. Pero mi equipamiento estándar es ópticas, visión del comandante y ventilación. Qué mierda. ¡Qué mala suerte!
Necesitaba que mi equipo aguantase un poco más, pero bueno. Estoy pintado. Tengo que matar a este LHMTV. Wow. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Qué mala suerte, tío! Bueno, me ha roto el motor. Nada, estoy muerto. Me ha roto el motor y las ruedas a la vez. Pero ese tiro, ¿dónde ha ido? Podría haberlo matado el HMTV. Podría haber ganado la partida. No, ni de coña. Pero bueno. ¡Qué mala suerte! Ese tiro, ¿dónde ha ido? Mira, mira, te aconsejo este vídeo, te lo pongo. Mira, mira, Naniki, vídeos. Te lo paso ahora, te paso el link. Te recomiendo el de cómo jugar los ruedines. Cómo jugar EBR sin estrellarse mucho. ¿Dónde está? Este también es interesante, ¿eh? Te puede venir bien. Aquí, cómo jugar el EBR. Te dice EBR 90, pero puedes poner links, puedes poner Hotchkiss, puedes poner EBR 105, puedes poner EBR 75. Has permitido que ese Lord Tenebroso corrompa tu mente y ahora... Ahora te has convertido precisamente en lo que juraste destruir. Hola, ¿qué tal? Soy Aniki. Así pues es. Nada, mira, échale un ojo a este vídeo, sobre todo que te digo mis tips para cómo jugar el EBR. Y sobre todo el equipamiento lo tienes al final de todo. Pero yo creo que el equipamiento es bastante estándar en cualquier EBR, que es visión del comandante, ópticas recubiertas y ventilación. Ahí tienes el vídeo. Vale, pues una pena. Hemos hecho créditos al menos. Vamos a volver a jugar el burrasque. Venga, seguimos en modo zen. Hemos ganado 2 de 3. Con modo zen, poca experiencia, ¿eh? No. Claro, es que la del EBR creo que ha sido un poco trágica. Hostia, estuviese jugando el EBR ahora. Aunque puedo coger. Puedo coger una build de spoteo. No tiene. Ah, lo que pasa es que es encuentro. Si no fuera encuentro, molaría bastante más. No hay ligeros, ¿eh? Ojito, ojito. Voy a coger la build de spoteo. ¿Algún tanque que recomiendes mediano de tier 10 de línea? No tengo ninguno. Gracias por el vídeo. Depende de tu estilo de juego, mira. ¿Cómo te gusta jugar? Claro, no es lo mismo jugar un Leopard que jugar un 430U. Entonces, ¿qué ramas tienes empezadas? No lo sé. A mí me gusta jugar muy agresivo. Yo soy un loco. A mí me gusta estar a cara perro todo el rato al lado del enemigo. ¿Sabes? Me gustan los tanques blindados con buen DPM. Pero a lo mejor a ti te gusta más un tanque con buen camuflaje, buena movilidad y con muy buen manejo de cañón. ¿No? Aunque tenga muy poca... Hostia, sí que hay ligeros, tío. ¿Cómo lo he visto yo esto? Con muy poco blindaje, ¿sabes? ¿Cómo me ha llevado Cel asistido, tío? Y ahora solo es esperar.
Solo es esperar que el equipo haga algo. No tiene pinta de que lo esté haciendo, pero... Porque este tío no está evaporado ya. O este... Buen tiro. Inteligente. Chicos, ¿qué está pasando? Creo que estoy bien en esta posición. La verdad es que estoy pintando a la gente. A esa gente de ahí, al proyecto en cuanto salga. Pero... Extrañamente solo llevo 700 de asistido, 200 de ellos de tracking. Aunque es el mismo asistido. Han tirado algo, ¿eh? Lo que no mola es que el equipo enemigo tiene... La ciudad, o sea, la, lo diré. La colina. Voy a ponerme así por si le diese a este... No, de imbécil, tío. A este 5. Estoy muerto. No sé cómo no hemos conseguido victoria, tío. No hemos conseguido ventaja de todo lo que he hecho allí. Vale, sub ligero, sigue vivo, es el problema. Y está en la parte de abajo. No sé cómo este Char Futuro está a tope de vida, tío. Os lo digo muy en serio. No sé cómo está a tope de vida. Y no sé cómo solo llevo 700 de asistido. Bueno, también es una suerte que esté vivo, pero... ¿Este Char Futuro va a volver a cometer errores o no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿qué quieres que haga? Puede que el Sheridan esté en este arbusto ahora mismo, ¿eh? ¿Han matado al L5? No, han matado al Type-68. Queda L5 vivo todavía, pero deberían matarlo, ¿no? Buena hostia te has llevado, ¿eh? Vale, así que han matado al L5. Voy a volver a la posición de antes. El proyecto no espera que vuelva a estar ahí. Un poco de ángulo para intentar pintarlo. Vale, perfecto, eso es mío. Eso es mío también. Me ha atravesado literalmente esa bala, tío. Hola, hola, Guillermo. Ah, un momento, ahora os leo que hay, hostia, hay cosillas, perdón. Vamos a recargar mientras os leo. Tengo el UDES 1516, tancazo. No me gusta mucho. Quisiera un tanque preciso. El Leopard es preciso. El Leopard es uno de los tanques más precisos del juego. Correcto. Muy preciso. Venga, matad a este señor. El más preciso, creo, pero el E50M es muy preciso y muy aceptable. Correcto, también. Son diferentes, ¿eh? El E50M está. Es un tanque olvidado. Es un tanque viejo, pero es un tanque que es. Que funciona muy bien, tío. Entonces, si te gustan los tanques así... con buen manejo de cañón, te gusta, no te gusta la armadura y tal, el Leopard es un buen tanque. Te podría recomendar... Están pusheando. Vale, han dejado de pushear. El proyecto 65 estaba bastante pasado en su momento, pero ahora ya está un poco... Lo nerfearon a muerte. Acabas de decir algo clave. El juego, todos cometen errores. Hay que saber esperar. Correcto. Y hay veces... Es un poco... Un poco rollo, pero hay veces que el que más campea, según los mapas... Ahora, por ejemplo, ¿cómo vamos a pushear contra...
contra un proyecto que no quiere jugar, literalmente. Entonces, vamos a esperar a ver si cometen errores el equipo enemigo. Estamos en un tier 8 en un mundo de tier 10. Estamos pinando continuamente a este señor, pero no nos llevamos nada asistido. Vale, esto nos da mucha información. Nos da la información de que el Char Futur se ha pirado. Vale, hemos disparado, no nos han pintado. El Char Futur ya no está. Podemos intentar coger este arbusto de aquí. Si este Char Futur estuviese aquí, nos hubiese detectado en cuanto hubiésemos disparado. Así que venimos a este arbustito de aquí. Intentamos pintar al máximo gente. Ahora mismo somos un spotter, somos un ligero más. Fijaos, fijaos, fijaos en esta mierda. Incluso si lo hacemos bien, podemos dispararle a este señor sin que nos vean. Somos el agua de la tetera. Pues eso, Mila. Vete a por el Leopard. Y además es una rama bastante guapa de jugar. Sí que es verdad que el Indian Panther es un poco rollo. Míralo, señorito. No me ha asistido. Vamos a por el proyecto. Oh, pues que esté muerto, pero bueno. Me la pela. Quiero al proyecto ese. Quiero enseñarle al proyecto a campear. Quiero enseñarle que campear no es el camino. Campear no es el camino, señor proyecto. Aunque no me voy a llevar nada asistido, ¿eh? Me va a matar, pero bueno. Whatever. ¿Estás en la esquina, señor proyecto? ¿Estás en la esquina esquinísima o no? No puede ser, ¿no? No está en la esquina esquinísima. Sí que está. Jodido por culo. Está más... Ah, está pasadísimo. Está ro... ¡No! Está rayadísimo. Se ha pirado del juego y todo el tío. Se ha ido del juego. Ah, hemos perdido un Super Conqueror. Yo soy un Super Conqueror, no estaba jugando. Joder. Nada, te toca Malinovka con el Burras. Te pillas la configuración de spotear y te inflas. Ya está. Es lo que tiene. Para los nuevos siempre he recomendado el 140. Sí, es mi primer tier 10, ¿eh? Fue mi primer tier 10 medio. Sí, Guillermo, te lo compro. Es un tier, es un tanque bastante, bastante rechulón. Te lo compro mucho. Vale, pues son 7.000, 8.000 combinado, ¿eh? Fantástico. Y aún así, subo ni medio punto la marca. Ok. Ok, la marca del EBR. Oh, tío, perdón, la marca del Borrask. ¿Cuánto consiguió de dinero? 234.000 créditos. Me vale. A ver, mira. Mira, vamos a ver. Te hemos dicho, el Leopard. Leopard Prototype es bastante divertido. El Leopard está guay. Lo que pasa. El Indy Panther es un poco chusca. De todas maneras, estos dos tanques son bastante. Perdón, son bastante divertidos de jugar, o sea que te lo recomiendo. 140, como te dice Guillermo, es una rama súper guapa. O sea, la rama del 140 puede que sea una de las más divertidas. Excepto el T-43, todos los tanques son divertidos. T-44 es una pasada, el T-54 es una pasada, pues probablemente fue durante muchos años mi tanque favorito. Y el 140 es un tanque divertido de jugar. Medios, pues el Patton no te lo recomiendo. O sea, el Patton. Bueno, te lo recomiendo, sí que te lo recomiendo, porque es un tanque que lo tiene todo. No, no destaca en nada, pero no peca de nada. ¿Sabes? Tiene unas estadísticas bastante medias. Tiene buen DPM, tiene buena visión, tiene buena armadura, tiene buen movimiento, ¿sabes? Tiene un buen manejo de cañón, pero no tiene. Nada de eso es excelente, pero nada de eso es malo. O sea que es una buena opción el Patton, ¿eh? Te lo aconsejo, mira. Uno te los cojo. De aquí, a lo mejor, claro, no te lo cojas, no te cojas el Bachat, porque es súper complicado de jugar. Pero a lo mejor sí que te interesa el 30. O pasa para tier 10 el 30B, no, porque es una castaña. Pero el 30, el AMX-30, es un tanque infravalorado, el tier 9. Aquí no lo tengo, el tier 9, porque ya lo tengo comprado. El tier 9 es un tanque infravalorado, me parece súper divertido y súper bueno. Pero el AMX-30B era una bastante. Es castañita. Castañica pura.
¿Qué más? El Centurion pasa lo mismo. Ahora lo han bufado, de todas maneras. Es un tanque con muy buen canejo, muy buen manejo de cañón. Ahora no hace falta que le pongas el turbo porque tiene velocidad punta y tiene muy buen DPM. O sea, otro tanque que te puedes apuntar. Es un tanque súper divertido de jugar. El concept ni lo toques. Tócalo con un palo si es necesario. De aquí, no, obviamente, no cojas nada. Los tanques chinos son una puta basura. Sobre todo los medios. El STB es un tanque bastante divertido también. Lo que pasa es que es más complicado de jugar. Para gente novata, igual no lo recomiendo porque la suspensión hidráulica es complicada de llevar. Sobre todo porque tu hull es una puta basura. Perdón, he dicho que no iba a decir palabrotas. Tu hull es malo, tu torreta es bastante buena si la sabes utilizar. El TVP no lo he jugado todavía, no te puedo decir nada. El T50 no lo estoy sabiendo llevar, no soy la mejor persona para decirte si el TVP es bueno o no, porque no lo sé llevar. C63 lo mismo, no he jugado, pero es muy buen tanque. También puede parecerse bastante al Leopard, sobre todo, pero sí que es un poco más complicado de llevar porque tiene dos modos de conducción y tienes que saber elegir entre uno y otro. El UDES, si dices que no te gusta, a mí me parece un tancazo, pero bueno. Y el proyecto, la nerfeo hasta la muerte, pero es un tanque bastante polivalente, ¿no? Tiene una torreta bastante mala, un hull bueno, pero antes tenía un manejo de cañón bastante, bastante mejor. No sé si te vale con todo eso. Hola, Tax. ¿Qué tal? Tax, perdona. Hice un vídeo en tu honor, Tax, por cierto. ¿Qué opinión tienes del CS63? Lo tengo, pero cuando lo juego me exigen como si fuese un experimentado y no lo soy. Y nace la agresión verbal. Bueno, eso es habitual en el World of Tanks, ¿eh? No te preocupes. La verdad es que es lo que tiene la comunidad del WoT, ¿no? Hay comunidades peores, también te lo digo. No lo he jugado mucho, ya te digo. Tac, lo jugué en algún Onslaught cuando lo daban de. Estaba de alquiler, no lo he jugado mucho, lo he visto jugar. Es un tanque difícil de jugar, sobre todo porque tienes que saber cuándo elegir el modo, ¿no? O sea, el tanque ese lo tienes que jugar como un. ¿Cómo te lo diría yo? Un cogedor. A ver, no cogedor, ¿no? Porque no es una buena palabra para la gente de LATAM. Tú tienes que ir y take en inglés. Tienes que ir y ganar posiciones agresivas. Las posiciones agresivas que tengas que conquistarlas con el equipo enemigo, tú tienes que ganarlas. Eres tú el tanque que tiene que estar ahí para que el equipo enemigo no la coja. ¿Sabes? Posiciones. Bro. Me he llevado ese tiro por tu culpa. Vale, vamos a irnos de aquí. Y es eso, si consigues jugar de una manera que tú puedas coger posiciones agresivas para antes de que las coja el equipo enemigo, vas a ejercer muchísima, muchísima, muchísima presión en la batalla. Esa es la forma de jugarla. ¿Qué pasa? Que es muy complicado, que tienes que ir a posiciones en las que vas a estar completamente solo, ¿sabes? Pero si lo juegas de esa manera, deberías frenar el avance enemigo. Entonces, tú juegas de esa manera, frenas el avance enemigo, el enemigo no pushea y le das tiempo a que tus aliados cojan posiciones más ventajosas. Esa es la forma de jugar. Buenos reflejos, la verdad. Ha estado. ¿Cuál crees que es el tanque más roto? Posiblemente el que estoy jugando ahora mismo. O el Tortoise. Creo que acabo de cometer un error. No me da tiempo a recargar. Mentira, bueno, ahora que pienso, te puedo enseñar un vídeo que tengo de cuál es el tanque más roto del juego. Ayúdame a Lorraine. No me va a penetrar en la vida ese pavo, también te lo digo.
Necesito que mi gente deje de morir. El tanque más roto del juego posiblemente sea el Panzer 34NA. Ahora te lo enseño. Colegas, estáis muriendo muy heavy, ¿eh? De forma muy, muy, muy heavy. Oh, ¿en serio? Buen tiro, por cierto, la artillería. Preapuntando al arbustito. Estoy bastante en la B. Tengo que dejar que pushen, que cometan errores. Ya está, en cuanto me flanqueen, este tío me está apuntando a mí. Es un error, Scorpio. Un error. De puta madre, pero bueno. A ver si ahora es mi momento. Se ha ido un píxel alto, tío. Se ha ido un puto píxel alto. Mi equipo es trágico, ¿eh? Bien jugado por parte de este WZ, la verdad. Bien jugado. ¿Qué cojones, tío? Bueno, 370 de gratis ahí, ¿no? Hola, Cero, bienvenido. Bueno, pues trágica partida. No sé, no hemos podido. Es raro, que hayamos perdido la ciudad cuando en el pantano solo éramos dos tanques contra cuatro, si no me equivoco. Estaba doble Z, estaba el ligero, estaba el TNH y estaba el Carnavion. Y aún así, han perdido la ciudad. Bueno, no creo que hubiésemos podido jugar de una manera que mejorara el resultado de la batalla. Realmente, solo 5 players hemos pasado de 1000 de daño. En fin. Ah, bien jugado, equipo enemigo, bien jugado. Ya está, han jugado mejor que nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Ojo, no ganas créditos con este tanque, ¿eh? Es que la munición es muy cara. La munición esa es muy cara. Vamos a jugar con el HWK, que además lo tengo. Hostia, pensaba que estaba a punto de marcarlo. Lo malo del juego. Ahora te leo. Lo malo del juego es que si no tienes cuenta premium avanza muy lento, tienes... Sí, la de línea... Sí, avanza muy lento la línea de los tanques, correcto. Es lo que tienes, es un 50% más lento. O ganas un 50% menos de experiencia. Hay muchas formas de conseguir días premium, también te lo digo. O sea, Wargaming incentiva que el jugador consiga las misiones y cuando tienes la cuenta premium pues le pegas un día entero, si puedes. ¿Sabes? Espérate a conseguir... Tienes misiones en las que te dan cuenta premium. Pues no la cojas hasta que... No ganes esas recompensas hasta que estés seguro de que puedes jugar un día entero, por ejemplo, un fin de semana. Dura está siendo la Semana Santa, 3 días seguidos con 33% de las victorias. Hostia, Augusto, lo siento. Te escuché decir que bufaron al Centurion Tier 10. Sí, ahora te lo explico. Ahora te lo explico, Guillermo, pero hace ya unos meses, ¿eh? Hace ya bastante tiempo.
Buena. A ver cómo hacemos esto. Coño. Menos mal que no había nadie allí, tío. Date a todos estos arbustos. Está detrás de la piedra, ¿no? Sí. Llevo rato sin enterarme de las noticias. Quedé atrapado con la última misión de Arty del 260 y es un poco estresante. Pero tienes que utilizar directivas. Yo creo que las misiones de las Artys son prácticamente imposibles de conseguir en 2024. Que creo que es la de conseguir el máximo de experiencia, una locura así, ¿no? O sea, mi equipo está pusheando. Esto es un error por mi parte, no haberme dado cuenta. Y ver que no hay nadie en su base. Así que voy a ir a su base. A ver si puedo... Es mi pillar de alguna manera. Las misiones de las artes las tienes que skipear, Augusto. Pero Guillermo, perdona. Mierda. Lo tiro. ¿Por qué íbamos ganando 3.000 y justo de repente ahora perdemos de...? ¿Sigo pintado? Perdón. No lo puedo creer. No estoy pintado. Imposible. Este tío no es malo. Va a seguir disparando ese arbusto. Tengo que irme de aquí. Jodienda. Perdemos de 5.000, ¿qué coño ha pasado, tío? Ahora te leo. Me ha pintado, ¿no? Vaya putada de partida, tío. No sé qué ha pasado, tío. De repente íbamos ganando 2.000, de repente perdemos de 7.000. Buen tiro. ¿Podemos ganar? Perdemos de 5.000, va a estar complicado, pero bueno. Ahora te leo, Mila, un segundito. Pero, ¿no puedes saltarla de alguna manera, Mila? Perdón, Guillermo, la visión esa. Cojones, tío. He jugado. Hostia, estoy muerto, ¿no? Siempre he... ¡Buah! Apuntar es de losers. Vale. Pues nada. No creo que... No sé, hemos jugado bien. Me da la sensación que mi equipo ha pusheado demasiado. Demasiado heavy. Mis medios han ido allí a morir. No lo sé. ¿Cuándo lo bufaron? No me acuerdo, tío.
Guillermo, lo estoy buscando. Wall of Tank News, pero claro, hace mucho tiempo que lo bufaron. ¿Tengo alguna noticia sobre ello? Creo que reajustes. Creo que en el vídeo de Star Wars Gaming cambiando, creo que lo bufaron en ese momento. ¿Es cuando cambiaron el 1000? No, no tengo ningún vídeo. Ah, probablemente hace un año. Probablemente hace un año, Guillermo. Pero sí, o sea, es uno de los mejores medios ahora, ¿eh? Está pasadísimo. Está pasadísimo el Centurión. En 2023 metieron bastantes tanques nuevos. No jugué durante un año y pusieron también ese tanque alemán autocargador. No sé escribir su nombre. Creo que es el Waffenträger. El E-100, sí, pero el Waffenträger también te lo explico en un vídeo. Este sí que te lo puedo poner. El Waffenträger era un tanque. Es el tanque históricamente más pasado de World of Tanks. De la historia de World of Tanks, es posiblemente el tanque ¿quién más se haya arrepentido de Wargaming de poner en el juego? Literal. Mírate este vídeo, ya verás. Este de aquí. El Waffenträger 100 ha vuelto. Es el tanque y te explico un poco la historia del Waffenträger y de cómo estaba. Hola chicos, ¿qué tal? Est ¿Cómo estáis? estaba roto, ¿no? Lo siguiente, tío. O sea, qué tontuna de tanque. Madre mía, qué tontuna de tanque. Fue escandaloso la época aquella. O sea, salió, cuando salió estaba. Era injugable. Era un horror jugar en contra. Vale, pues 50% tasa de victorias, ¿no? Sí, tenemos que espabilar un poquito porque no está yendo bien esto, pero bueno. Venga, va, al menos estamos haciendo créditos. 500.000. Está claro que no tengo que jugar el BZ para hacer créditos. El BZ destruye créditos. Y cuando dices, antes que me has preguntado, el tanque me ha roto, también te lo puedo demostrar. El tanque más roto es el tanque, pues obviamente con mayor tasa de victoria del juego. Tú ordenas por tasa de victorias y el tanque que más tasa de victorias tenga es el más roto. Pero también tienes que poner filtros. Obviamente el Chieftain o el 279 van a ser tanques con mucha tasa de victorias por dos motivos. Una, porque están pasados. Y dos, porque lo llevan los mejores jugadores del server. Entonces es hacer trampas. Tienes que coger tanques de línea que todo el mundo pueda coger y que tenga muy buena tasa de victorias. Entonces esos son los tanques más rotos del juego. ¿Dónde está mi tiro? No, este LC no va a pintar nada, ¿no? Este LC está yendo mal, tienen que. Aunque el Lis, no, el Lis tampoco. Si hubiese alguien en ese arbusto, nos llevamos un montón de. ¿Sabes? Se hubiese llevado un montón de asistido. Pues voy a ir yo, aunque llego tardísimo, ¿no? Este LC está arriba. La gente nos está dando cuenta, por ejemplo, que el equipo enemigo no está viniendo a este flanco. Por lo tanto, tenemos que empezar a movernos. Y quedarse atrás es perder la partida. Hostias. Necesitamos a nuestros medios, justo. Necesitamos a nuestros medios. Problema que tienen el medio, ellos. Si yo me voy a ese arbusto ahora. Hostia, ¿qué le está pasando a mi T95, tío? ¿Por qué no vienen nuestros medios? Bien jugado por este CS, ¿eh? Bien jugado por este CS. Está frenando el avance. Está jugando completamente loco el equipo enemigo. Así que voy a intentar volver para defender. Espero que no me pinte este burrasque. ¿Qué está pasando con mis equipos? Es completamente injugable toda esta mierda. Bueno, a ver si podemos disparar a ese Conqueror y a ese Foch.
Cuestionable. Vamos a esperar a que vengan. Ya está. Hemos perdido un tier 10 y ellos han perdido otro. Ese 100 se va a merendar al Conqueror. Tengo que defender. Nos van a pushar este flanco. O este Bachat puede pintarme. No creo que cometa el error de pushar este Conqueror, ¿no? Un poquito más. Mistakes were made. Estamos en la B, más absoluta, ¿eh? Pero bueno. Estamos en la B más absoluta. No sé cómo ganamos esto. Es imposible ganar esto, está claro. Buena explosiva. ¿Piensas que volverán a poner el BZ? No. 100% seguro que no lo van a volver a poner. No puedo jugármela a dispararle al tier 9, tío. He fallado el tiro. Lo que está gustando este 7 de 5-2 no está escrito, tío. No puedo hacer más, bro. No puedo hacer más si lo sabes. No me lo puedo creer, que no me va a pushar este Skoda, ¿en serio? ¿En serio? Voy a cambiar de servidor. Voy a cambiar de servidor. Son tres partidas seguidas ya, ¿no? Perdidas. ¿Cómo hemos perdido el este, tío? No lo entiendo. O sea, el pantano, digamos. No tengo ni puta idea cómo hemos perdido el pantano. Una, dos... Tres partidas seguidas. Suficiente como para decir adiós seguro. Se te quiso, venga. En el evento de Navidad, pasado el anterior, un amigo ganó una caja de esas que te daban por fichas. Él sacó el BZ y yo el Medikit grande. Suerte ni hablar. Correcto. Ha sido hasta entonces la única forma de conseguir el BZ. Que te saliesen las cajas de Navidad de hace 2 años. No lo han puesto a la venta desde entonces. O sea, es que nunca ha estado a la venta el BZ. Nunca ha estado. Lo tiraron y dijeron, fuck, hemos cometido un error.
Y es tan sencillo como esto. Mira. No me tires a batalla, coño. Que no se me olvide mirarlo. Te vas a tomato.gg. Bueno, luego lo pongo cuando acabe la batalla. Pierdo 30 FPS por tener Google abierto. ¿Really? Vale, gracias. Pero, tac, te voy a decir una cosa. En el evento de San Patricio de este año, ¿os acordáis que jugando al modo de... Lo diré. ¿Cómo se llama el modo de todos contra todos? El Battle Royale. No me sale ahora. ¿Cómo es? Acero. Cazador de acero, ¿no? Steel Hunter, coño. En Cazador de acero te daban, por jugar, te daban dos cajas del San Patricio. Pues abrí la primera, efectivamente, me tocó el Medikit que te tocó a ti. Yo abrí la segunda y me tocó el T-54D. En la segunda caja. El por culo que está dando este LC, ¿eh? Solo lo sabe él. Bueno, solo lo sabe él y el Panther, el TVP y el Su-130PM. Ellos también lo saben. Cosas que pasan. Me quedé con la pantalla abierta durante literalmente 3 minutos. Digo, ¿qué cojones ha pasado, tío? Debería estar pusheando mi equipo, efectivamente. No me gusta nada que este super pressing esté disparando detrás mío. Justo el Su-130PM para que no le dé, tío. Pero puedo hacer magia. No, no puedo hacer magia. ¡Oh! Podría habérmelo llevado, ¿eh? Bueno, llevado no. Va a cometer un error este LC. Y 432 de roll de 520, ¿eh? GL. Ese TVP ya no está ahí, ¿no? Ni de coña. Creo que tengo que moverme. El equipo enemigo no va a pushear el oeste y nosotros estamos pushando muy heavy. La verdad es que son cosas que piensas que no te puede pasar nunca. Cuando me pasó, me quedé alucinado. ¿Estará este Lorraine aquí todavía? ¿Cuánto tengo de explosivas? 65, no es suficiente, ¿no? Para endiñarle a Lorraine.
¿Puede haber alguien en la colina? Sí, puede haber un espíritu del bosque. Y un proyecto. Está guapo el 130 PM, ¿eh? Está guapo que lo flipas. Pinta ese pavo, tío. No jodas. No captures, tío. Y pinta, colega. Please reset. Please reset. Please reset. Soy el más rápido del oeste. Está ahí. Está aquí. Está aquí. ¡Coño! ¡No! ¡Mierda! Me daba tiempo a apuntar, todo el mundo ha fallado. Me daba tiempo a apuntar. Me he fiado demasiado de mi equipo. He dicho, corre, dispara, que todo el mundo lo va a disparar. He hecho ¡pum! Y mi bala, he apuntado mal, mi bala se ha ido para allí. Y mi equipo ha disparado un minuto más tarde. Como detalle, lo triste es que mi amigo jugaba cada 2 meses y termina diciendo, sin saber acerca de ese tanque. Mira, mira este tanque feo. No habrá otro más bonito. Yo agarrándome la cabeza. Porque te lo vendo. ¿Te imaginas que? Hostia, no sé si alguno de vosotros ha jugado a LV Online. LV Online era cualquier nave que tuvieses la podías vender. Entonces, ¿cuánto tanque, cuánto debería valer un tanque como el 176 PM? Perdón, como el BZ-176 en el mercado. ¿Cuántos? ¿Cuánto oro? Ya no digo créditos, digo oro directamente. Pero ¿cuánto oro sería capaz de pagar la gente por el BZ? Uf, una locura. O sea, ¿cuánto oro? No sé, no quiero ni pensarlo. Pero el rollo de 100.000. Estoy seguro que de 100.000, no sé. Es una locura 100.000, ¿no? Pero sí, sí, la gente lo pagaría. Estoy seguro. Tú lo pones a la venta, ¿eh? O haces una subasta por oro y la gente te paga 100.000. Ni tan mal. Pues venga, seguimos haciendo dinero, ¿no? Tenemos que conseguir dinero para la rama del BZ. Yo tuve mucha suerte en esa también. Esas cajas, me compré 100 cajas, ¿no? Me gasté, cogí el bono de 100 cajas o 80 cajas, no me acuerdo cuánto era, y me salió todo lo guapo. Menos, en esa temporada, el guapo... O sea, era el BZ 176, era el nuevo, porque iban a meter... La rama esa, estaba el Char MLE que me tocó. Y creo que me tocó la MBT también. O sea, me tocó bastante rico. Creo que la estrella era el BZ porque te venía, sí, venía la rama de BZs. Venía la rama de tanque de pesados chinos. Al igual que la de este año, se supone que la estrella era el Type 58, que era la rama de pesados japoneses. Hace 2 años la estrella era el BZ-176, pero la gente no sabía el tanque que estaba saliendo. La gente no sabía el tanque que estaba saliendo, ni yo mismo. O sea, yo creo que ese tanque va a hacer historia precisamente por eso, porque no lo van a volver a... Va a ser el único tanque que ha salido y no lo han vuelto a vender en la vida. ¡Ah!
¡Ayúdame, estoy muerto! Mala suerte. ¿Cómo pintado? Me venía aquí directamente. El Iron Army también creo que estaba. Sí, pero... Ah, correcto, estaba hace 2 años el Iron Army. Pero no era tanque estrella. Era un tanque, pues, de colección. El Iron Army, de todas maneras, lo han vendido más adelante. Pero cuando digo tanque estrella, es que en todas las... Piensa que en enero todos los eneros de todos los años Wargaming saca una nueva rama. Entonces, hace 2 años fue la rama de los pesados chinos, y hace 1 año, o sea, estas navidades, fue la rama de los pesados japoneses. Y yo considero es el tanque estrella. El tanque que... El tanque que... Que vas a empezar a entrenar la tripulación, ¿no? ¿Cómo se nos ha colado este pavo aquí, tío? ¡No me lo mates! Mi ligero está muerto, ¿no? Sí. Eso te ha picado más, ¿eh? Que la de él. Ese sí que te ha... La ha disparado el Tiger Pei y ha dicho: no problema. No problemini. Tanque italiano. No, tanque alemán. No me hace daño. No te preocupes. Me voy a quedar aquí por siempre. Siempre... Me sale el acento gallego. Soy lamentable, tío. Empiezo con el acento italiano y me sale el acento gallego. Qué aburrido es de jugar cazacarros. No sé cómo a la gente le gusta. Ese 45 TP está en la B más absoluta. Y todo aquel flanco con él. Bueno, hay gente que le... Ya está. Hay gente que le gusta jugar así. A esperar las oportunidades. Mal tiro. Oh, mira todo lo que tengo ahora. Por favor, recarga. No, quédate ahí. Es seguro. Va a venir para aquí, ¿eh? Este tío quiere flanquear. No voy a estar tan cerca del arbusto. Está jugando bien el equipo enemigo. Están jugando muy, muy, muy pasivos. Es raro que esté 50 TP. 45 TP, perdón. No esté flanqueando por aquí. No le hayan pintado por aquí. Ahí está, el valiente. Finish him. Venga, chicos, podemos ganar la partida. Están cagados. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Están cagados, pero nos quedan 4 minutos solo.
Duro es. Espero que no nos cueste la partida eso. ¿Qué impotencia siento jugando este tanque contra Tier 7? Porque no puedo ejercer ninguna presión. ¿Eh? O sea, es normal que no tenga mucha tasa de victorias este tanque, ¿no? Ah, que esto no se me olvide. Qué pesado el bisonte, ¿eh? Espero que la artillería. No, no hace nada la artillería. Oh, T-44, ¿dónde te sentaste? No puedo jugar de otra manera con el Fu 130 PM, está claro. Nah, es un tanque, no es para nada de asalto, no tengo velocidad, no tengo flexibilidad, no tengo armadura, no tengo blindaje. Si al menos estuviésemos defendiendo, te diría que se puede ganar. ¿En serio tienes una piedra delante? Thurston Rex creo que la toca, ¿eh? No, T-44, no. Menos tenemos un tiro ciego. Para marca nos viene bien para hacer créditos, pero estamos perdiendo muchas partidas, no mola nada. Este Aston Rex está detrás de la piedra. No creo que tenga visión suficiente como para verlo salir ni por ahí ni por ahí. Así que lo más seguro es que se haya movido. Bien jugado por el bisonte, la verdad. Ha aguantado, es lo que tenía que hacer. Están defendiendo. Tiene que aguantar. Lo matas, ¿no? T-44. Es un puto T-69. Coño. Bien jugado, equipo enemigo. Os merecéis ganar. Punto, ya está. Les ha tocado partida de sueño también, ¿eh? O sea, defender con. Eso es el carro, ¿eh? Está ahí arriba el carro. ¿Dónde debe estar el carro? Tiene que estar ahí. ¿Lo va a pintar el Tiger P? Yo creo que sí, ¿no? Tengo un tiro más. ¿O está aquí el carro? ¿Dónde está? Me da la sensación que es más fácil dispararle al carro si lo pinta que al X. ¡Hostias! ¡He disparado! ¡Victoria! ¡Victoria! Me siento victorioso en ese duelo. Victoria. Quería enseñarte. Sí, la tasa de victoria es el BZ. Mira, te vas a reír. Thanks by stat. Escritorio. Vamos a elegir. Casualmente, los tier 8 los pongo todos. Mira, voy a poner simplemente los premium. Elegimos por batallas, no, por tasa de victorias. Ah, bueno, quitamos a estos dos que no existen. Bueno, el Charlemagne. Vale, Charlemagne está ahí precisamente
porque es un tanque de recompensa, no de recompensa, pero que solo te podías llevar en las rankings. Por lo tanto, lo tienen los mejores jugadores del server. ¿Es bueno? Supongo que sí, pero está pilotado por los mejores jugadores. ¿Qué pasa? Vemos esto aquí. Nos encontramos con esto. Y nos encontramos que el BZ176 tiene una tasa de victorias de 56,74% en todo el servidor. Y la media de tasa de victorias del jugador, de sus jugadores es de 3,90, es de 52,86. Es de 52,80, perdón. Eso significa que el tanque te bufa un 3,94% de tasa de victorias. Un tío de 0% de tasa de victoria se pone aquí y gana automáticamente el 3,94%. Un tío de un 50% gana automáticamente un 53,94% de partidas, que es una verdadera locura. Es una locura. Es una locura. Punto. O sea, no hay debate. Está pasadísimo. O sea, no hay tanque más pasado en el juego. Posiblemente no haya tanque más pasado en el juego. Y no he cogido las putas directivas. Perdón, las palabrotas. No he cogido las bonitas directivas que me dan dinero. Vale, reservas personales. Pim, pam, pum, pim. Venga, va. Vale, vale, vale. No está yendo bien la tarde. Está siendo divertido. Me gusta que haya un chat tan amigable hoy con tantas buenas preguntas. Vale, voy a ir al arbusto principal aquí, al arbusto retraso, tan obvio. Ellos tienen un LC. Espero que no tenga el LC, visión del comandante, óptica, si se venga a este arbusto de aquí. Porque entonces me pintaría. Pero vamos a intentar pegar el tiro inicial, obvio, típico. Y que también funciona de este arbustito de aquí. Espero que este LHTMV no coja mi arbusto. Perfecto, no lo coge. Ya lo cojo yo. Y a ver, lo primero que pase se la lleva. No me digas que no tengo visión para detectar lo que pasa por ahí. Sí que tengo, sí. ¡Opa! Chicos. Os la habéis llevado puesta, ¿eh? Os lo digo. ¿El LC? ¿Dónde está? ¿En la calle de los pesados? Cuestionable. Venga, Alice. Asome usted. No sabía esta posición, Liz. ¡Opa! Toda esta gente tan disparable. Está detrás de una piedra. No va a volver a disparar teniendo tantos objetivos, ¿no? La artillería. No va a volver a pegar un tiro ciego aquí. Teniendo tantos tiros a los que disparar. Me gustaría pegarle a esa VK. Pero... Charioteers. Ni tan mal. Ese VK no va a pushar en la vida. Mi Tiger 2 y mi TVP van a perder ese flanco. Es posible que sí. Tengo que empezar a defender la colina para cuando pushen. Este tío no tengo tiro en la vida, ¿no? No. Voy a ir a defender. Vamos a ver cómo me pongo. Para castigar a esa gente cuando cruce. Aunque ese Tiger 2 está a tope de vida. No creo que sea un problema. No voy a volver a la posición. Voy a echarle una mano a este Quimera. Creo que la partida está bien ahora mismo. Ese Tiger 2 está a tope de vida. Ah, lástima. Si hubiese estado aquí, le podía haber castigado a Aldis. Voy a quedarme aquí para que no flanqueen. Simplemente y ya está. No sé esta posición qué tiros tengo. Qué ventanas de oportunidad tengo. No me la conozco. No me la conozco. T69. Ese Quimera. No me gusta que lo estén castigando de esa manera.
Necesitamos puntos de vida para el final de la partida. Ese Quimera es buen player. Tira para atrás, tira para atrás. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Que no te mate, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. ¡Mierda, tío! ¡Le ha pasado por el puto cañón! Es ganable, ¿eh? Ah, está complicado ahora. No puedo ayudar a ese... Bueno, pero tiene un Street Bank detrás, ¿eh? Que no se me olvide. ¿Puedo? Pinta a esta gente si cruza este 369. Este TVP, fantástico, me encanta eso. Creo que me voy a quedar aquí para evitar que flanqueen a mi Tiger 2. Aunque mi Tiger 2 está más muerto que... Vale, ahora tengo que darle soporte a mi Street Bank. Hostias, tío. Viene el Street Bank justo ahora. Qué mala suerte. ¿Es demasiado tarde? Vamos, Arti. Es de gratis. Mierda. ¿Alguien puede matar a ese señor? Sí que tiene buena torreta esa cosa, ¿no? ¿Cómo es posible? Opa. ¡Ah! ¡415! Tengo yo ese cero de asistido. Es la misma artillería. ¿Por qué yo estoy pintando al Stridsbang, al 103, al Liz, a estos no? Pero estoy pintando a toda esta gente, al Chariotir, estoy pintando a toda esta gente y tengo cero de asistido. Y me pega un solo tiro el mamón este. Perdón, que no os gusta que insulte. Pero qué injusto. Me pega un tiro. Gracias, Tac. ¡Qué rabia! Mi artillería. Poderme ha llevado mucho más asistido. La ha pegado al 103 en vez de pegar el Street Bank, que estaba totalmente traqueado. Pero bueno. Seguimos bastante mal, ¿eh? Esta partida la vamos a perder también. Y ya será un 40% de tasa victoria solo. ¿Qué puedo coger? Tanque divertido. Vamos a jugar el... esta cosa otra vez. El HWK. Estoy haciendo mucho daño y estoy haciéndolo bien, pero... pero no es suficiente. No estoy siendo... no estoy creando influencia en el equipo. No sé por qué. Bueno, digo por qué. Porque estoy con un 130 PM, ¿no? Doble LC. Doble LC. Pero he fallado un tiro horroroso ahí en el LC antes. Debería haberlo matado primero. Y de hecho debería haber salvado a mi Quimera. Me he cagao. No le he pegado el tiro inicial. Me he cagao. Y le he disparado cuando Quimera estaba muerto ya. Ahí tendría que haberle disparado antes. Y haber salvado a Quimera. Vale, los LC juegan pasivo. Mi LC también juega pasivo. No podemos ir al río. Menos mal que estaba pensando en pushear hasta aquí. Pero menos mal porque sus LCs van a coger la ruta larga. Por lo tanto, mi LC se vuelve completamente loco. A ver si pinta alguien ahí. Me ha pintado su LC 100%. No me ha pintado. Curioso. Vale, hemos leído bien la partida, al menos. O sea, ese LC es más malo que un dolor, ya os lo digo, tío.
puedo llevar el cristo aquí. Vale, vamos a analizar. No hay nadie en la colina de ellos. ¿Puedo sacar ventaja de eso? ¿Qué les queda por pintar? Un gesor. Y ya está. Vamos a intentar pushar el otro flanco. De alguna manera ejercer presión. Porque la partida la estamos perdiendo. Hemos perdido un pesado. No, hemos perdido un cazacarros. Pero están ejerciendo mucha presión ellos en el sur. A lo mejor eso es bueno para nosotros, que ejerzan presión. Yo creo que este tío no debería verme, ¿no? Igual puedo colarme. El problema que queda... ¡Hostia puta! ¿Qué puedo hacer, tío? Está el Gesor, efectivamente. Está el Gesor, efectivamente. 200 de asistido, y eso que lo he traqueado. Qué pena, demasiado agresivo. No pensaba que iba a estar el LC aquí. No pensaba que iba a estar el LC aquí. No pensaba. Qué mala suerte. Me he llevado todos los tiros del equipo enemigo. He traqueado el LC, he jugado bien, le he traqueado. Pero aún así mi equipo no ha sido capaz de dispararle. Supongo que porque no tenían tiro. Ya está, ha sido un timing horroroso. Ha sido un timing horroroso. Ha sido un timing malo de cojones. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, ¿qué hora es? ¿Debería empezar a jugar ya tanques chinos o qué? ¿Qué viene? Hemos dicho que viene la cima del árbol, el Street Bank y el BZ75. Hay que empezar a planificar el mes ya. Mierda de matchmakings, por cierto, ¿eh? ¿Me puedo tirar contra un M46 y un Patton ahí abajo del todo? Estamos en encuentro, por lo tanto. Creo que me tengo que tirar. Y me voy a tirar con la build de hacer daño. No tienen ligero. Es que como se tiren. Estoy en la mierda. Vamos a ver qué hace. Qué hacen mis medios. Y si alguno de ellos viene. Me tiro con ellos. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. Voy a ir al arbusto clásico. Espero que no le peguen tiros ciegos. Y a ver qué hace el equipo enemigo. Vamos a esperar que bajan un movimiento. Si no vienen cuatro tíos aquí, me tiro. Pero no voy a tirarme de inicio yo solo contra un Patton, un Burrask y un Campanzer, tío. Sobre todo con esta banda que se chocan entre ellos, tío, sin nada. No te pongas detrás mío, por favor. ¿A quién están disparando? Al chaval, vale. O sea, hay alguien allí. Está claro que hay. Y no es un ligero. Debe ser el Char Futur. Del Char Futur, perdón, el Burrask. Por lo tanto, aquí no estoy haciendo absolutamente nada. El problema es que al cruzar por ahí me pueden pintar. Igual me lleva un tiro guapo. Voy a quedarme aquí. Aunque esta gente no es mala y van a empezar a blinchotear este arbusto. En cuatro. O sea, el 130 PM o yo nos vamos a llevar un tiro. Yo creo que el 130 PM porque está en peor posición. Normalmente disparan cerca de la roca. No van a disparar aquí. Disparan aquí. Por favor, que no te disparen. Sigue pintado. Creo que lo he repintado otra vez. Hemos perdido esto. Chansky de curra. Y esta tiene pinta de que va a pasar lo mismo. Este charioteer, ¿por qué no está? ¿Cuál es tu plan secreto y maligno? Campanzer en el otro flanco. Burras todavía no sabe dónde está, pero os digo el Burras que está en este arbusto. Estamos perdiendo demasiado tiempo aquí, ¿eh? Ah, voy a ir para allí, tío. O sea, fijaos qué agresivo está jugando el equipo enemigo. Es un error que no esté ahí ya hace tiempo.
Voy a cargar el amor de serie. O sea, no puedo perder otra partida más, tío. Aunque esta partida la vamos a perder de calle. Qué bien jugado el equipo enemigo, la verdad, están ahí bien escondidos. No, no, no son tontos, no. Hostia, figuras, por favor. Ese sí es tonto. Estaría muerto, si lo hubiese dado yo, pero bueno. Qué pena. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, no pushes. Menos lo he traqueado. ¿Podéis matar a este señor o qué? No me importa. ¿Es el Burrasque? Dudo que sea el Burrasque. Ahí os lo he dicho. Es el Somoa. Hemos ganado Tundra, ni me acordaba ya. Solo queda el Jack Panzer. Ahí está. Cago en su puta madre. Hostia puta, tío. Qué mala suerte que estuviese ese pavo ahí, tío. Pero bueno. ¡Hostias! No explosivas, por favor. No explosivas, por favor. No explosivas, por favor. ¡Hijo de puta! Perdón. No os gusta que insulte. Pero es que este tío es un hijo de puta. La explosiva en el culo, tío. ¿Y por qué nadie le dispara? ¿Cómo es posible que haga eso, señor Leopard? Me lo explica usted. Bien hecho ahí en el mapa de al lado. No te preocupes. Hemos ganado. Os digo una cosa. Hemos ganado Tundra porque este tío está en Tundra. Literal, no está jugando, no está jugando aquí en el Jaluf. Llega de allí. Esas montañas son las de Tundra. Ha venido de Tundra y ahora está jugando nuestro mapa. Pero ese tío, hemos ganado Tundra porque está allí todavía. Cago en la puta. No me... ¡Oh, qué mala suerte que estuviese el Jack Panther ahí! Bueno, era posible, era posible. Faltaba un Jack Panther. Me he llevado el Jack Panther, el Borsig y el TVP. Eran los tres tanques que podían estar. Ahí estaban, pues ya está. Mal jugado por mi parte, pero bueno. ¿Qué tengo? Está con el delay de mapa. Sí. O sea, ese pavo estaba en Tundra todavía. Por eso hemos ganado Tundra. Juego un chito. No lo voy a marcar en la vida, el chito, eh. No lo voy a marcar en la vida. Venga, va. Y luego le meto al BZ. Le meto al tier 7, aunque ya tengo desarrollado el tier 8, creo. Por cierto, han puesto una estadística nueva. No sé si la habéis visto. En tanks.gg. En tomato.gg. Que es Server y os ponen las partidas, la distribución de tier. Fijaos que en tier 7, partida full tier 7, no hay ninguna en el servidor. Es más fácil encontrarte contra tier 7, si tier, o sea, contra tier 8 y si tier 9, que contra tier 6 y si tier 5, obviamente. Pero es imposible, literalmente imposible encontrarse una partida full tier 7. Es imposible
ver una partida full tier 7, que solo haya tier 7. Es imposible. O sea, no puedes jugar una partida full tier 7. Estamos en la mierda más absoluta aquí, también te lo digo, pero bueno. Joder. Que vuelve. No hay nadie ahí. Z59 solo tiene que tirar un poco para atrás y verlo, ¿eh? Si hay gente ahí. Opa. Ya lo tiene justo ahora. ¿Qué está haciendo este Skoda? Relax, chicos, chill. Chill. Madre mía. La gente qué nerviosa se pone, tío. Cago en la puta. ¡Qué nervios! Vale, ¿quién nos ha disparado? Nos ha disparado. Falta un Aquiles. Puedo matar a estos dos mongolos, ¿eh? Perdón, no gusta que los insulte. ¿Puedo disparar? ¿Puedo matar a este tío? 100%. ¿Qué hay? Un STA. Eso ya no mola, ¿eh? Pero bueno. Hostia. Esto va a ser un poco trágico, pero bueno. Ese STA me ha dado todo por culo. Pero bueno. Hostia, un Hellcat también. Y un Cromwell, está todo el mundo. Fuck. Fuck. Tanta gente quedaba por pintar. Un Hellcat, un Aquiles, un STA, un Cromwell. Tanta gente quedaba. Cago. LOL. Pues vaya cagada. Pues a lo mejor no estamos perdiendo por culpa del servidor, sino por culpa nuestra, que estamos jugando como el culo. Ay, ¿qué podía hacer en esa partida? Pero bueno. Ahí viene el Haluf. Derrota del Haluf, ¿no? Ahí viene la derrota del Haluf. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Fantástico! Bien jugado, bro. ¿Cómo puede ser? La tocaba, pero ¿cómo puede ser? No estaba pintado. O sea, han tardado en pintar. Ha pushado una posición súper, súper cuestionable, la verdad. Bueno, supongo que la ha hecho bien, pero... O sea, matar ese pavo en el... Bueno, no sé. Bueno, ha salido bien. Ya está. Mucho mejor que nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? GL Team, dice mi escuadra T50. Es motivado, no podemos perder. Tenemos el equipo. El equipo friendly. Esta se gana. La gano por ti. Venga, va, vamos a ir al medio. Vamos a ir a la posición agresiva. A ver si podemos cruzar. Somos más rápidos que el Tortoise.
¿Quién quiere EBRs en este mapa? Imaginaos lo que se puede hacer con un EBR en este mapa. Pero está claro que nosotros no lo queremos. Me va a morir, ¿no? Uf, el T-30 este me la podía haber endiñado. ¿Qué cojones? No hay nadie en el otro flanco. Creo que les puedo apretar a esta gente. Se lo voy a explicar. Creo que no hay nadie aquí. Si no hay nadie ahí, puedo hacer esto. ¡Oli! ¿Queréis jugar? No me puedo creer, tío. No van a dejar ustedes que ese 75 haga cosas malotas, ¿no? Mentira. ¡Se acabó! El amor. Te voy a dar todo el amor del server, no te preocupes. Venga, todo el amor para ti, coño. Estoy cansado de ti. Ah, por fin un matchmaking que puedo dominar. Qué divertido. Venga, Sobúa. Yo le ayudo, no se preocupe. No me lo hagas. Buena explosiva. Mal jugado por mi parte, pero bueno. Este tonto y se va a merendar este IS-6, pero bueno. Ya está la gente huyendo de mí, tío, literal. Ojo, ojo, no te ahogues aquí, Daniel. Me voy a ahogar, voy a tirar para atrás. No, por favor. Déjeme. Perdonad.
Ha sido una mala jugada, o sea, mal jugado, tío, a saco. Pero exageradamente mal jugado. ¿Por qué intentan cruzar? O sea, teniendo que, todavía un Turtle, un Leo para aquí. ¿Por qué no siguió por aquí? Bueno, ¿por qué he matado al IS-6 y estaba tirando para adelante? Pues ya estaba, me he envenenado. Tendría que haber parado. O sea, después de matar al IS-6 Black, paro, me doy la vuelta y sigo pushando aquí. Y tengo un Leopard enterito para mí solo. Ha sido una jugada horrorosa, pero bueno. En fin. Hostia puta. Lo siento. Nada. Horroroso. No tendría que haber hecho eso en la vida. Vale, ¿qué juego? Treinta y 8% de tasa de victorias. Atiende, pavo. Hemos perdido Chito, hemos perdido. Vamos. No tendría que haber jugado así. Está un poco tilteado, pero bueno. No he ganado todavía con el HWK. Ah, no sé, chicos, no sé muy bien qué hacer. No sé muy bien qué hacer. ¿Pudiste haberte hecho la cena allí? Sí. Sí. No estoy pensando con claridad, la verdad. Yo lo correcto, obviamente, ahí era matar al IS-6 Black, darse la vuelta y avanzar por la ciudad. No cruzar por el río. Me he expuesto al Tiger, al Prototype, al Leopard Prototype y al Leopard Prototype y al otro, y al Turtle. O sea, ha sido una jugada malísima. Pero bueno. ¿Contra qué me estoy enfrentando? Contra un Spearpanzer y un WZ-132. Vale. Horroroso. Vale, en este mapa había un arbusto ahí que conseguía pintar a toda esa gente de ahí. Voy a intentar a ver si sigue estando. Antes estaba aquí en el exterior. Pero creo que ahora. Creo que no está, ¿no? Hemos ganado el. ¡Hostias! Perdón. Perdón. No, no sé. Viene por mí, ¿no? Está rabioso. ¿Qué cojones, tío? Cero asistido. Fuck off. Otra vez, segunda oportunidad, chicos. Mi artillería fallando lo más grande, ¿sabes? Si tiro este arbusto, voy por bien. Cero de asistido, chicos. ¿Cómo es posible? Es que el Scorpion. ¿Por qué tengo un Scorpion aquí al lado mío? ¿Qué estás haciendo con tu vida, muchacho? Tengo que irme de aquí corriendo. O sea, tiene un 60 TP, un 257. Mi Scorpion está jodido. Pues ya está. O sea, Star Player, Scorpion este. Fabuloso. De traca y bucado que decimos aquí. De traca y bucado. Y mi doble Z, no, ni siquiera sabemos dónde están sus ligeros, tío. Vale, vamos a aprovechar que en el otro flanco no hay nadie. Y a ver si conseguimos llegar pronto a estas posiciones de aquí. Y le damos visión a nuestro equipo. Y nos llevamos un montón de asistido. El Gesor lo ha identificado también, está haciendo lo mismo. El problema es que hay un Gesor de ellos, un Spearpanzer, perdón, que no sabemos dónde está. Y nos va a joder lo más grande. Pero bueno. Ese IS-7 está haciendo lo que quiero hacer yo, pero con blindaje y siendo top tier. La verdad es que no se me ocurre mejor tanque para hacer eso que un IS-7. Pero bueno. Pero yo tengo mejor visión y mejor camuflaje. Así que a ver si podemos matar a este Camp.
shit. Problema, que no sabemos dónde está el puto Spearpanzer. Es bien jugado el Spearpanzer, colega. Bien jugado. ¿Me vas a pintar, en serio? Si me pinta estoy jodidamente muerto, tío, pero bueno. Fijaos qué profundo está el S7, madre mía, qué locura. ¿Dónde está? Ostras, 60 TP en nuestra base. A esto no lo vamos a ganar ni de coña. Vale, Spearpanzer en base, en su base, defendiendo. Eso es bueno para nosotros. Pero bueno y malo a la vez, porque vamos a perder a todos nuestros tier 10. ¡Hostia puta! ¡Qué duro es jugar hoy! No puedo tener nada de tempo. Y ese... Fijaos ese 60 TP lo que está haciendo. Y mi S7 no está haciendo nada. Se pensaba que se iba a llevar todo el asistido del mundo, sí, S7, pero bueno. Ah, ¿qué puedo hacer, tío? Perdemos de 4.000. Soy un tier 8 en un mundo de tier 10. El IS-7 está totalmente isol, ¿sabes? Aislado. Están farmeando mi 907, tío. Bienvenido al mundo de tier 10. ¿Qué puedo hacer, tíos? ¿Qué puedo hacer? Oh, mi puto IS-7 es subnormal. En vez de luchar contra sus tier 10, decide convertirse en scout. Yo qué sé por qué hace eso. Y tirarse en el puto medio del mapa sin hacer nada. Yo también lo hubiese hecho, también, supongo. Pero, ah, ¿cómo puede ser que tenga un 40% de tasa de victorias hoy? Madre mía, tío. Debería ser un día... Hostia puta, tío. ¿Estoy haciendo algo mal? No sé, me cambio otra vez al servidor 1. LOL. El Leopard y el TVP están en pelotón. Van a ir al norte. Hemos perdido la Ifox, por supuesto, ¿eh? Era claro. No, no puedo ganar con el HWK hoy. No, no voy a jugarlo más. Voy a jugar un par de partidas. Es que tampoco quiero jugar para hacer marca, porque no estoy jugando bien, supongo, ¿no? Si estoy perdiendo las partidas, está claro que no estoy jugando bien. Mi Leopard decide campear. No es el tanque más rápido del universo, ¿eh? El T50. Con Cepanzer en el otro flanco. Uno medio menos del que preocuparse. Ahí está el TVP. ¿Qué?
¿Qué quiere? ¿Cómo es mi culpa? ¿Cómo? No he hecho nada, ni siquiera he estado cerca tuyo. ¿Cómo es mi culpa? Ah, le ha disparado a él y me ha dado a mí. Fantástico. Me dispara el colega como diciendo: ¿por qué lo matas, Olomar? Buen tiro, bro. Buen tiro. Ok. Ok, venga, va. Venga, burras. También es culpa mía eso. Ahora. Es culpa mía. ¿Le digo gracias? ¿Me ha pintado ese leopard? Sí. Es... Ahí está, mi tiro. Venga, mi tiro de 320. Para ti. Recargo. Me está esperando, el coleguita. Bueno, es un tier 10 que no está haciendo nada. ¿Qué quieres que te diga? No está. Sí que está, sí. Vale, hay un Kunzepanzer ahí. Llévatelo, atráelo, atráelo. Hazle la pinza, hazle la pinza. Esa pinza rica. Esa pinza rica. Esa pinza rica. Me encanta. La buena pinza. Vamos. Aika. Esto está win. Win, win, win. Vale, a ver cómo pusheamos esto sin que nos destruya ese Kunzepanzer y ese Super Conqueror. Pero bueno, es un Conqueror normal y corriente, ¿eh? Daniel, tampoco te alteres demasiado. Oh, oh. No quiero que me pinte este Kunzepanzer, pero tampoco me va a pintar. Vamos a perder esta partida, ¿no? ¿Verdad? O sea, estamos en una mucha mejor posición que ellos, pero... Tengo que ser paciente aquí, simplemente. Mi 140 no es paciente. Estoy solo aquí, ¿no? Tengo un estándar B por aquí cerca. Poquito más. Ese Indian Panzer que debería estar muerto. ¡Pixel! Tu puta. No perdamos esta partida, chicos, por favor. Me tengo que ir de aquí, ¿no? Estoy completamente solo. ¿Puedo irme por ahí? No. Me piro de aquí, pero me piro cagando leches. Lo tengo clarísimo. Dejad de morir, por favor. ¿Qué hace mi 704 todavía en base? Esperando, yo qué sé, un push milagroso que no va a pasar nunca. No intentaréis arbusto de ahí. Hostia puta, tío. Ese 277 está a tope de vida. Que ellos tienen un tier 10 a tope de vida y nosotros no. Oh.
Ojalá tuviésemos tier 10 todavía, ¿eh? Imagínate tener un un 140 y que no se hubiese suicidado. No sé cómo ganamos esta partida, chicos, pero bueno. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Por cierto, no te he dicho nada. No te he dicho hola. Solo, perdona, es que estoy a ver si puedo ganar esta partida de alguna manera. No sé muy bien. Yo creo ellos van a campear. ¿Podéis aguantar eso? ¿Puedo matar a este cerdo? Igual se mató al E4. ¿Puedo matar al E4? ¿Puedo asesinar al E4? Hostia, Den Panzer, qué oportuno, tío. Qué oportuno. Eres un cabrón. Voy a intentar cogerle el culo a esta gente. Joder, puta, deberás estar muerto. Deberás estar muerto, cabrón. Ah, es que aquí hay un Stringsman y un Kunze Panzer. No les voy a coger el culo en la vida a esta gente, ¿no? Pero creo que es. Es que este Stringsman me va a ver. Es lo único que puedo hacer. Intentar cogerles el culo a estos y ayudar a mi equipo. Bueno, al menos hemos conseguido el push que necesitábamos. Vale, Carnavion, necesito que te quedes ahí y que me confirmes que no tengo un Kunze Panzer en el culo. Gracias. Voy a dar toda la vuelta. No me fío un pelo. No quiero llevarme otro 130 pe mazo. ¿Por aquí puedo bajar o no sé? Vale, no sé muy bien qué hacer, chicos. No sé muy bien qué hacer. Este 130 PM que está campeando. Están todos campeando. Sabemos, afortunadamente sabemos dónde están todos. Lo que no sabemos si este Indian Panzer está pusheando ahora mismo o no. Voy a separarme de mi equipo. Simplemente para cubrir la zona norte y evitar que este Indian Panzer les flanquee. Voy a intentar ponerme en algún arbustito de ahí. Vale, estoy rotando lo más grande en este mapa. O sea, estoy cansado de hacer kilómetros. Oh. Vale, puede aguantar un tiro de cualquiera de su equipo, ¿eh? Eso que no se me olvide. Pero no estamos coordinados, mi equipo y yo. Mi Street Van, mi tier. Ah, tenemos un tier 10 todavía. Tenemos un Street Van 101, 103B. Hostias. Lo va a flanquear. Espero que no se lo farmeen a mi 103B. Vamos, Carnavión. En el culete. En el culete. En el culete. Dale al culete. Bien. Más. Más en el culete. Peca. No sabemos qué está pasando. Bien. Victoria. Vamos a ver. ¿Estará rotando este Indian Panzer al sur? Esperemos que sí. Tengo que empezar a moverme porque mi equipo está pusheando. Entonces, ya no hago nada aquí. Hostia, qué oportuno, tío. No me ha pintado. Tengo que ir a asesinarlo. Quédate quieto. Quédate quieto. Tan pintado tienes. La regla número uno de cuando te pintan es quedarte quieto. Vale, 130 PM, no te está dando la cobertura. ¿Cuántos puntos de vida está? Hostias. Ole. Poco se habla, por cierto, de que me ha dado movimiento, por supuesto. Por supuesto. Para seguir con la tradición. ¿Puedo tanquearme a este 130 PM, eh? Chicos, pedazo de victoria, ¿eh? No sé cómo hemos ganado esto, pero bueno. Señor, venga, estándar B, ¿qué está haciendo? No me guste. Me está. Me está ralentizando. Conseguir matar a ese 130 PM. No creo que me lo lleve, pero bueno. ¿Dónde puede estar? Tiene que estar en algún arbustito de aquí, ¿no? ¡No! ¡Baje! ¡Baje! ¡Defiéndase! Sí. Sí. ¡No suba! ¡No suba! ¡No suba! ¡GG's! Muy bien, 704. ¡GG's!
¿Qué hubiésemos hecho si no hubieses estado ahí en la línea roja el 75% de la partida? Había un momento que se ha ido a la playa el colega. Este estaba en tundra con el Leopard Prototype de la partida de antes. Joder. ¿Qué hubiésemos hecho sin usted, señor 704? Muchísimas gracias por el carrito. ¿Qué hubiésemos hecho sin usted y su tiro de gracia? Ah, venga, gracias. En fin, no hemos quedado primeros en experiencia. Madre mía, el TNH, este sí que se ha pegado un carrazo. Bien jugado, muy bien jugado. Bien jugado. Bueno, hemos hecho 4.000 de daño nosotros. Segundos en daño, terceros en experiencia. Algo es algo. Oye, hemos ganado. Que viéndolo visto hoy, está bastante guapo. Venga, le meto a esto. Me quedan pocas partidas, ¿eh? Me quedan pocas partidas. Entonces vamos a aprovechar esto. ¿Esperamos marcarlo alguna vez o no? Ah, ni siquiera tengo el Type 68 desarrollado. Pues venga, dale, dale, Daniel. Hay alguien en el clan que necesita pasta, ¿eh? Joder, macho, los boosters, ¿cómo van? Pa, 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 uno detrás de otro. Ripple Burrask, que se enfadó conmigo en el minuto cero por algo que desconocemos. ¡Pum! ¿Qué haces? ¿Por qué lo matas tú? Era mío. ¿Por qué matas mis kills? No, no, era mi nombre. Vamos allá. Tenemos poca visión, ¿eh? No tenemos visión maximizada. Pero este mapa, me he dado cuenta que venir aquí está bastante OP. Venir a esta posición de aquí. Les pintas bastante. Estás bastante cubierto. Sí que es verdad que si eres un tanque alto te pueden castigar desde allí. Pero con un tanque con depresión, como es el caso de este, te lo puedes pasar bastante rico. Espero que este tío no me empuje. Mal tiro, mal tiro. Ahora tengo velocidad. Tengo 1000, que no es lento, pero. Qué raro está jugando mi equipo y qué raro están jugando todos. Es muy malo. Estos deberían estar muertos. Si tuviésemos gente aquí, este push es una puta basura. Si tenemos gente aquí, ¿han leído que no tenemos a nadie? O sea, ¿ellos realmente han leído que no tenemos a nadie ahí? Porque si es así, no sé. 5 head, tío. O sea, 200 IQ. Vale. No sabemos lo que hay allí, pero este Chrysler podría pushar un poquito y darnos información. No ha venido nadie al medio. Ahí está el Skoda. Tenemos problemas, ¿eh? Sé que Chrysler tiene muchos problemas. Debería empezar a rotar. O sea, en cuanto ese Chrysler se muera, estoy en serios problemas. Yo. Así que voy a ir una montaña más para atrás. Un tiro. No era a mí, ¿eh? Era al LC. O al Mutant. No, pero no era para mí. Era para mí. Estoy pintado. ¿Cuánto tiempo llevo pintado? ¿Qué cojones? Me han pintado y no me he dado cuenta. Ese 130 PM va a llegar. Si se llega ahí, se hace la partida. Eso ya os lo digo.
Mierda, mierda. Metemos de mucho, de mucha vida, pero. Oh, Dios mío. No sabía. Bien jugado por parte del equipo enemigo, ¿qué puedo decir? ¡Wow! Es fucking Neo. Qué burrasca, hay que empezar a hacer algo, ¿eh? O sea, ya no te necesitamos ahí snipeando, colega. O sea, no estás pintando a nadie. Te has chocado tú contra mí, ¿eh? Lo sabes. Oh, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Te aburras, colega. Es que te das cuenta que no estás pintando a nadie. Vamos perdiendo, tío. No vas. Aunque detectes a alguien, no hay nadie que tenga tiro. No puedo hacer nada, tío. Bueno, tendría que haber jugado más agresivo a lo mejor. Mal tiro, tío. Oh, Dios mío. Demasiado pasivo de haber jugado, supongo. No lo sé. Me van a rushear todos, ¿no? ¡Wow! Está el puto. ¿Quién me ha pintado? El Skoda me ha pintado desde el culo. ¡Hostias! ¡Qué impot... qué impotencia! No puede... No sé. No lo sé. No ha ido nadie de equipo enemigo al medio. ¿Sabes? Entonces, ¿qué coño? Fijaos qué coño ha pasado. O sea. Nadie del equipo enemigo del medio. Pero es que nadie de mi equipo ha ido aquí y nadie de mi equipo ha ido aquí. Entonces, mi equipo que estaba por aquí y por aquí y por aquí. No me he dado cuenta, la verdad. No he estado muy atento, ¿no? Estoy un poco desconcentrado hoy. No estoy leyendo bien las partidas, pero si nadie del equipo. Nadie de nuestro equipo ha ido aquí y nadie. Y solo un tanque ha venido de aquí. ¿Dónde estaba todo el equipo mío? En esta loma. Sé que había un montón de tanques aquí, pero ¿por qué vais aquí si no tenemos cobertura? O sea, es estúpido venir aquí. ¿Habéis tenido suerte de que nadie del equipo enemigo ha rusheado? Pues si este TVP rushea esta posición, se los farmea a todos. Ese carro necesita un bufeo. Hola, low. No lo sé. Creo que necesitan más bufo el tier 9 y el tier 10. Igual, si hay un tanque de línea de pesados japoneses, que está bien, es el Type 57. Es el Type 61, necesita mucho más amor que este tanque. No estamos teniendo suerte con el matchmaking tampoco. No he sido en toda la tarde ni una sola partida de todas las que he jugado, solo más dos. Y he jugado como 3 o 4 menos 2. A tier 8. 4, 5. Creo recordar 5 partidas de menos 2. ¿6? Bueno, voy a ver. No hay artillería. Vamos a intentar ir al medio, ¿no? Pasa, Tai, pasa.
Un minuto de reservas. Bueno, en cuanto venga la familia, creo que lo vamos a dejar. No va nadie al medio, no va nadie a la colina. Esta partida va a ser trágica nuevamente, pero bueno. Me gusta enfrentarme a este Indian Panzer. Solo hay dos tier 10. Yo creo que el mejor tier 10 es el que va a dominar. Un Street Bang ahí lo he pintado yo. O sea, ni me va a dar, tío. La estoy. No puedo girar por ahí porque el Stretch Bank me mata, tío. Hemos perdido un tier 9. Espero que castiguemos a este Super Conqueror por jugar tan agresivo. Voy a ir a ayudar. Es que no debería, no deberíamos necesitar ayuda. ¿Dónde está mi...? Fijaos dónde... Bueno, ¿dónde está mi 100... mi 183? No es la mejor posición imaginable, pero bueno. Va a cargar todo el amor ya. Focom Moron IS-3. Thank for blocking. Thank for blocking. Ok. Venga, señor. Hostia puta. Venga, contra carro, pégale un... Pégale al Super Conqueror. Pero pégale usted al Super Conqueror. Que no sé por qué no ayudamos a esta gente, tío. Venga, va, sí. Venga, a pushear al Super Conqueror, muchacho. Pushear al Super Conqueror. Pushé al Super Conqueror. Está muerto, ¿no? Vale, perfecto. Hostia puta, tío. Todo el por culo que estás dando, lo grande que eres, ¿eh? No, 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 por favor, no pushé, si me mates. Si asomo ahí, me pueden disparar desde ahí arriba, ¿no? Venga, venga, échale huevos, tío. Eres un tier 5 en un mundo de tier 8. Échale fucking huevos, tío. Me va a matar a mí, ¿no? Llévatelo tú. Han fallado. En fin. Si tuviésemos un ligero. Si solo tuviésemos un ligero. Si solo tuviésemos un ligero. Hola.
En fin, bueno, chicos, vamos a hacer la última partida. ¿Qué podemos jugar para acabar? Espero que lo ganen. Lamentable al final del día, pero bueno. Un segundo. No, chicos. No juego más, ¿vale? Gracias a estar por. Se me traba la lengua. Gracias por estar por aquí, ¿vale? Está ya la Peque ahí on fire. Gracias a todos. Hoy ha estado guay, la verdad, aunque hayamos perdido casi todas las partidas. Pero ha estado guay, ha habido mucha gente en el chat. Me lo he pasado súper bien, buenas preguntas. Buen ambiente. Y me lo he pasado chachi. Así que bueno, lo dicho. Gracias por estar por aquí. Besitos para todos y venga, que paséis buen día. Hasta luego.